Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. God bless you, you are highly welcome. Please, if today is the first time coming across my YouTube channel, do subscribe and also share this video. Okay, this is my good moon on Sunday morning. I decide to make this video. Guess what? They invite me in one church. So I just dressed up and started dancing. I said, okay, let me prepare and go to church. Is a Spanish church anyway, a general church. I cannot say it, though they speak Spanish there. That is why I said it's a Spanish church. So just come with me as we go to the church, and it's very amazing. Okay. So you see my mood, I'm so very, very happy. Okay, so we are here in this church. You watch, they are preaching, and enjoy to the end. God bless you as you do. Amen. Hay momentos en los que no sabemos que hay realmente una opresión a nuestro alrededor, pero sufrimos cuando vemos que nuestra familia está en agonía, cuando vemos que la ansiedad llama a nuestras puertas, cuando vemos familiares que están de alguna forma también enfocándose en situaciones de decisiones trágicas, cuando vemos reacciones espirituales que no tienen nada que ver, incluso algunas personas pensando que hablan en voz, con la voz de Dios, están alejándose del plan y del propósito del Señor. Dice la Biblia que la opresión entumece. La opresión, de alguna manera, nos hace perder el sentido, la cordura. La opresión espiritual es lo que nos aparta del camino del Señor. Y la opresión espiritual nos lleva a la autosuficiencia. El pueblo de Israel vivía en esa perspectiva de que ellos eran suficientes. Y hay momentos en los que Dios nos hace recordar de que necesitamos profundamente al Señor, que sin Dios no somos nada, que sin Dios no está con nosotros, realmente no hay nada en nosotros que nos ayude realmente a vivir y a poder permanecer en este mundo. C.S. Lewis decía que Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo solo. El dolor, cuando llama a nuestra puerta, es lo que nos manifiesta nuestra incapacidad, nuestra limitación, nuestra necesidad de Dios. Todo lo que es prepotencia humana nos aleja de Dios. El pueblo de Israel vivía oprimido a causa no del pecado del mundo, no del pecado de los madianitas, dice la Biblia, a causa de su pecado. Y esto es importante poder también comprender, porque vivimos ante la realidad de un mundo cada vez peor, cada vez peor. La ideología que se desarrolla en este tiempo, la manera de inducir una moral o una ausencia de moral en la que se piensa que porque todo el mundo lo hace o porque no lo hace, eso es lo que ha de prevalecer. En el momento en que tú manifiestas algunos valores morales, simplemente van a por ti o vienen a por nosotros. La realidad de este mundo es que ya cualquier cuestión que se separe del pensamiento único de cómo ha de ser la sexualidad, es como que van a por ti con todos los medios. En el momento que nosotros que la sexualidad está hecha para que se pueda disfrutar en el matrimonio entre un hombre y una mujer, eso es un motivo de locura para este mundo. Vivimos ante una presión continua, no solamente esos valores morales, sino un estilo de vida en lo que los hijos se vuelven contra los padres, en lo que se abren brechas generacionales, en lo que se intenta hacer creer de que la autoridad sabe disipar, los maestros tienen la autoridad, hasta incluso los jueces ahora en huelga tienen la autoridad, todo el estamento que de alguna manera antes era referente a la autoridad, ahora se pierde porque vivimos en un mundo que pone continuamente en entredicho la autoridad, porque todo el mundo parece como que ha de ser su propia autoridad. Y esto es lo que pasaba en el libro de jueces. No conocían a Dios, no tenían a Dios como referencia.
Pero el problema no era el pecado del mundo. Dice la palabra que el problema era el pecado de Israel. Esa complacencia, esa autosuficiencia, ese reposo en su propia fuerza del Señor. Y Dios tuvo que mandar un despertador para que ellos pudieran entender que sin Dios nada es posible. Que nuestra vida depende del Señor. Por eso, Gedeón llega. Y cuando se desarrolla la historia de Gedeón, es interesante que Dios se le presenta, y Dios se le presenta, fijaros, dice que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, se le presenta a Gedeón. Normalmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Dios, el ángel de Jehová, en singular, es una referencia de una cristofonía, de una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y aquí realmente yo creo también que es una de esas manifestaciones en la que el mismo Jesús se le presenta a Gedeón y le hace ver de que Dios estaba con él, de que había un propósito. Pero este es el texto bíblico que quiero reseñar hoy, que de alguna manera nos queremos centrar. Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13. En ese contexto en el que los madianitas dicen que era como una horda impresionante, que llegaban todo aquel lugar, como tenía un ejército como de 130.000 personas. Eso me indica que cada vez que había algún tipo de fruto, algún tipo de siembra, venían y saqueaban por completo la tierra. Era la sensación como que se trabajaba en vano, porque nada podía florecer. A lo largo de los años hemos podido ver en esta iglesia cómo Dios ha traído fruto, pero también el enemigo ha intentado arrebatarnos el resultado de ese fruto. Pero eso también pasa en la familia y pasa también en tu vida. No eres consciente, o quizás en algún momento no lo sea, pero hay una realidad, que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero dice la palabra que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero decíamos que esa opresión entorpece. Fijaros, capítulo 6, versículos 12 y 13, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová, varón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La respuesta de Gedeón: ¿tú te imaginas cada vez que se aparece un ángel, con que fuera un ángel, imaginaros? Él era consciente de que era un ángel. Siempre en la Biblia que habla de temor, de una reacción de la persona que visualiza una manifestación sobrenatural. Pero la reacción de Gedeón, cuando se le aparece el ángel y cuando le dice varón esforzado y valiente, la respuesta es: ¡ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no sacó Jehová de Egipto? La conclusión de Gedeón: ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. En ese ciclo continuo que se repetía en Jueces, en el que Dios enviaba a un emperador, lo libertaba al pueblo de Israel, y que después volvía otra vez al pueblo de Israel a su pecado, otra vez se volvía a clamar, y otra vez en su misericordia y en su gracia, Dios enviaba otro juez, otro libertador. En ese ciclo continuo, ahora se repite con Gedeón. Y Gedeón entiende que está en ese tiempo difícil de opresión, en ese momento concreto en el que él es levantado por Dios con una misión, pero sin embargo, la respuesta de Gedeón es una respuesta escéptica, es una respuesta que de alguna manera manifiesta que ya no cree o cimenta en la promesa de Dios, o en la palabra de Dios, o en lo que Dios hizo. Si Dios está con nosotros, ¿cómo es posible que ocurra lo que me ocurre? Si Dios está conmigo, ¿cómo es posible que me eche del trabajo? Si Dios está conmigo, ¿cómo es posible que se muera el bebé que tenía en mi vientre? Si Dios está conmigo, ¿cómo es posible que yo entre en depresión? Si Dios está conmigo, ¿cómo es posible que se burlen de mí? Si Dios está conmigo, ¿por qué es posible que la enfermedad venga a mi vida? Y empezamos a desarrollar pensamientos y planteamientos que intentan hacernos ver que Dios no está con nosotros. Y este es el resultado de esa opresión, de esa situación en la que no te das cuenta, pero que poco a poco el enemigo
que intenta por todo medio quitarte el pensamiento de tu dependencia con el Señor. Gedeón le cuesta trabajo creerle a Dios. Deja de confiar en su soberanía. Deja de creer en su poder. Deja de creer en su carácter, en su fidelidad, en la certeza de que Dios cumple su palabra siempre. Deja de creer esas palabras que durante el tiempo habían oído, habían alimentado su corazón de fe, pero que ahora simplemente no las cree. ¿Dónde están los milagros que me contó mi madre o mi padre, o que me comenta el pastor, los predicadores cada domingo en el culto? Nos hablaron del pasado, de un mar que se abrió en dos, pero yo no puedo luchar con el carácter que tiene mi marido, mi hijo, mi mujer. Nos hablaron de esa roca entre la cual mandó el agua, pero a mí me han echado de la casa. Nos hablaron de las plagas que Dios envió a nuestros opresores, pero en el trabajo se ríen de mí por ser creyente. Nos hablaron del maná, pero que al final de mes me vuelvo loco, loca, para intentar conseguir cubrir las necesidades de mi casa. Si Dios está con nosotros, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Marta le decía, si hubiera estado aquí, Jesús, mi hermano, no hubiera muerto. Y si damos cuenta, ese mismo pensamiento que se extiende de las tentaciones del diablo en el desierto a Jesús. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Señor, si tú estás conmigo, haz que esto se elimine en mi vida. Y entonces empezamos a condicionar a Dios, a manipular a Dios, a hacer que Dios sea, como decía ayer el pastor Israel, un amuleto más que el Señor de nuestra vida. Y la cuestión es que no venimos a Dios para que haga cosas en mi vida o cosas en mi familia. Venimos a Dios como rendición absoluta de que Él es el Señor de mi vida, el Señor.